Reportando el día de hoy, aquí estamos en casa de mi mamá, que estamos cocinando. Hola, y el día de hoy vamos a hacer, ¿qué, mamá? Calabacitas a la mexicana. Calabacitas a la mexicana. Crema y unas chuletas ahumadas. Ajá, y aquí ya está avanzándole, miren, ya están aquí las calabacitas en cuadritos con los granitos de elote. Y déjenme ir a abrir porque está tocando mi esposo. Corazón. Le hace, le amo todo mi corazón. ¿Por qué se te va el aire, pa? No sé. Oye, el día de mañana ya les urge el corte de cabello a mis hijos. Es el colmo de los colmos y no sé por qué. Pero así pasa. Yo también no me he puesto mi tinte, ya me hace falta mi retoque. Pero, ay, sí les dije, ¿no, mis chicas? Que se me cayó una uña y me la tengo que poner. Se ve bien chistosa. Se ve bien chistosa mi mano, como chata, ¿no? Mis deditos chiquitos. Y las uñas, pues sí, ayudan bastante. Mira. Esta, amor. Me desmayo. Ay, ¿qué creen? Que me acabo de caer, miren. Mi mamá trapeó su casa y puso las jergas ahí en la entrada. Y ahí voy, así de bien contenta. Moles, pa'l suelo la Jessie. Y que tiembla. Hice mover el suelo. Miren, todas las rodillas mojadas. Me di el trancasísimo ahí en las jergas y ay, sí, sí me dolió bastante la mano. Pues imagínense tanto peso, pero bueno, ya ahorita vamos a terminar de hacer de comer y ahorita nos vemos. ¿Qué onda, chicas? Ya estamos aquí por comer. Así es como quedó el platillo, bien rico. Miren, calabacitas a la mexicana con una chuleta. Y yo a las mías, la verdad es que le voy a poner crema para que esté rico, quede delicioso. Unas, ¿cómo se llaman? Unas calabacitas con crema. Ay, no, miren, a mí me encantan así, con bastantita crema. ¿Tú quieres crema en tu plato? Bueno, le vamos a servir a mi esposo también crema. Y no pude ni comer bien, de verdad. Miren, estoy exportando mi video. Con una mano lo tengo que estar agarrando para que no se vaya a otra ventana y no me vaya a dar, o sea, que se me vaya a bloquear o a cerrar la aplicación. Pero pues bueno, ahorita le vamos a poner quesito encima para que quede rico. Y pues, ¿cómo se dice, mis chicas? Buen provecho a todas las que van a comer, desayunar o cenar. Así que con esta imagen de la comida, nos vemos. Ahorita nos vemos, chicas, porque vamos a llegar a grabar a la casa. Ay, todavía no acabamos, pero ya estamos ya a casi nada. Así que ahorita nos vemos, vamos a comer. Buen provecho. Así luce de noche, mis chicas, prometí enseñárselos y miren, así es como se ve con la luz apagada, pero con la luz prendida, pues no se logra ver como mucho la serie, pero igual se ven las figuritas y el listón y los muñequitos y todo eso. Y para todas aquellas que no vieron ese video, lo subí recién ayer por la mañana, así que te invito a que pases a verlo cómo lo realicé, muy bonito, muy económico y muy hermoso. Hola, hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí ya nos amaneció y yo ya comencé. El día de hoy me toca organizar todos los trastes, que la verdad no tengo idea cómo acomodarlos, ya viéndolos así, no tengo idea, pero ahorita a ver qué resulta, mis chicas, así que ustedes sigan viendo.
día de hoy me toca organizar los trastes. Yo dije, ya está limpia la encimera. Bueno, yo dale con mis encimeras, con los gabinetes. Gabinetes, Jessy, gabinetes. Ok, yo dije, ya están listos los gabinetes, ya están limpios. O sea, ya nada más es cuestión de guardar los trastes. Los que ya estaban sucios ya los lavé. Todos los que tenía en la parte de abajo de los gabinetes, los guardé en bolsas. Entonces, pues la verdad, esos no fueron los únicos que no se ensuciaron, porque imagínense el tener que lavar plato por plato, y bueno, si lo hice con los vasos, tazas, cucharas y todo eso, imagínense todo lo que iba a hacer con sartenes, platos, toppers, no, o sea, iba a ser el caos total, ¿no? Pero bueno, el chiste es de que yo dije, bueno, nada más me falta organizarlos, pues es rápido, ya está todo limpio, y tómala mi chava, tómala Jessy, o sea, yo dije, pues ahorita en un 2x3, ahorita voy a alcanzar a grabar más cosas. Y cuál fue mi sorpresa, que no imaginé que me iba a tardar tantísimo tiempo en nada más en guardar los trastes. Y yo dije, bueno, está bien, me voy a relajar, porque no tenía ni la más remota idea de cómo los iba a organizar. Lo que sí tenía en mente y lo tenía muy claro es que quería seguir teniendo los platos y vasos de este lado. Bueno, solamente pues los platos, ¿no? Que estaban justamente en ese lugar donde ahorita estoy acomodando. Y pues los vasos, ya ven que estaba en una vitrina que tenía, que precisamente me pregunta una chica que qué le hice a la vitrina que tenía, ¿no? Si ustedes no saben, esa vitrina yo se la regalé a mi suegra. Ya en los videos del Yobas van a estar viendo ahí la vitrina. La verdad es que está bien bonita y se le ve bien bonita todavía. Y bueno, pues ya, esa vitrina ya fue. Pero, o sea, yo lo que no puedo creer es dónde le cabía tanto a esa vitrina. O sea, no entiendo cómo es que tenía yo tantísimas cosas ahí. Y ahorita que tengo el cocinón, bueno, ustedes ya se van a ir dando cuenta que yo dije, no hombre, hasta me van a sobrar espacios, ¿no? Aquí, o sea, si todo lo tenía yo organizado en la vitrina, aquí me va a caber perfecto, porque pues ya tiene doble espacio, ¿no? Donde guardar y organizar y todo eso. Y bueno, pues ya total que ya dije, bueno, ok, aquí tengo esta idea definida, que quiero los platos y los vasos ahora aquí también, porque pues yo digo, también mis hijos luego son los que me ayudan en sacar los platos, o oye hijo, sácame los platos, oye hijo, pásame los vasos, oye, saca las cucharas. Entonces yo siento que tengo que dejarlos a su alcance, ¿no, mis chicas? Seguimos aquí platicando, mis chicas, que aquí en lo que estoy aquí acostada, casi acostada, ¿no? Porque estoy en el suelo, que está demasiado incómodo. Miren dónde me fui a sentar, bueno, acostar, ¿no? Encima del trapo con el que estoy limpiando. Y van a decir, bueno, les digo, porque si no van a decir, y órale, Jessy ya le ganó, órale, Jessy ya anda toda. Bueno, ya no se me vayan por otro lado. No, me acabo de sentar en el trapo y con razón yo sentía bien frío, pero yo dije, bueno, pues es el piso, ¿no? Pero ¿cuál? Cuando me paro, yo dije, chingaos, ya me mojé. Pero bueno, pues yo ya bien entusiasmada ahí, yo dije, pues ahorita va a ser rápido, ¿no? Pero no, o sea, de verdad que me costó bastante trabajo organizar toda esta parte. Y pues bueno, lo que yo sí tenía bien definido es que quería mis decoraciones ahí, porque como ustedes pueden ver ahora, en este momento es demasiado complicado estar guardando los trastes ahí. Sí quiero cosas que queden a la mano ahí, por ejemplo, les digo, pues los vasos y los platos, porque mis hijos me hacen el favor luego de sacar, pero las decoraciones siento que estaría perfecto ahí, porque pues es un lugar que no está muy visible. No sé si quiero sacar en los gabinetes de arriba, esas cosas no las utilizo para mi casa, o sea, sino para el agua y la comida y todo eso, no, para nada, o sea, las ocupo en mi casa, pero simplemente para decorar. Y entonces como que siento que es un lugar perfecto, como un escondite, como que está guardado pero no se ve. O sea, me encanta esa idea, que queden ahí. En la parte de arriba me gustarían casi puros trastes, tan solo en ollas y topper. Esa idea sí la traía yo definida, pero no sabía yo
como. Definitivamente también la despensa la estuve dejando en este lado, pero en la parte de arriba, como ustedes ya vieron en un video anterior, porque también me quedé acostumbrada que de ese lado sacaba yo toda la despensa. Sí se me va a hacer algo complicado, no sé, o sea, como que siento que soy nueva en este asunto, ¿no? Pero ya con el paso de los días, pues ya me voy a tener que ir acostumbrando, ¿no? Y bueno, pues ya les digo que la idea era guardar pues todas estas cositas que tengo bastantísimas, que son estas cositas que yo me he hecho pues ya de muchos años. De mucho tiempo atrás. Yo antes, chicas, yo casi no compraba cosas porque pues no me gustaba decorar mi casa. O sea, no le veía yo como el chiste. No había yo entrado en esa faceta de decorar, de querer decorar mi casa. O sea, simplemente para Navidad. En otra ocasión, júrenlo que nunca había yo decorado. Hasta apenas que empecé a realizar videos. Y la verdad es que me agrada bastante. Porque pues le damos otro aire a la casa, ¿no? Yo antes nada más decoraba en Navidad. Y San se acabó, o sea, yo otros días no decoraba ni por aquí me pasaba, ¿no? Pero pues ya que empecé a ver yo videos motivacionales, así como este, chicas, este como el que están viendo, pues yo las invito para que se vea bonita su casa. O sea, de verdad, váyanse al tianguis, no es necesario gastar tanto. En el tianguis se encuentra uno cuanticosa de decoración y en buen estado. Simplemente váyanse con calmita, pues para que vayan a escoger y pues no anden a las prisas y todo eso, ¿no? No les había yo platicado, chicas, es que no les he platicado todavía esa historia, pero el día que mi esposo y yo nos casamos, como en algunas otras ocasiones yo les he repetido que me casé por la iglesia, pero no por el civil. Ok, entonces en la boda por la iglesia, pues la verdad es que se lucieron todos los invitados y nos llevaron un montón de cosas, un montón de vajillas, sobre todo vajillas. Entonces yo tengo bastantes platos de aquellas vajillas de hace, imagínense, ya casi 10 años, primero Dios. Primero Dios, mis chicas, este año que viene, ay caramba, pero ya estamos a la vuelta de la esquina, vamos a festejar nuestro aniversario. Pero bueno, vamos a festejar todo, de por sí nosotros ya saben que somos de festejar todo, cuanticosa, que el día de la maestra, que el día del... ¡Ay, no es cierto! Pero sí festejamos todo, por cualquier logro lo estamos celebrando. La cosa yo creo que es pasarla bien y en familia, ¿no? Y bueno, pues les platico que todas estas, todos estos platos, estas vajillas que yo tengo, yo no he comprado nada, nada, más que en las tacitas que las he comprado en Prichos y las tazas, sí, por lo regular los vasos y tazas, que eso sí es lo que se nos rompen, porque incluso yo los llego a romper cuando estoy lavando los trastes o los niños pues de accidente, o igual cuando van los amigos, ¿no? Y echamos foto y ya se sirvió que, no sé, que el vasito de refresco, el vasito de cerveza y ya nos rompieron el vaso, pero no sé, o sea, eso sí ya lo tenemos, los platos son sobre todo los que ya tenemos de hace añísimos, imagínense. Yo estaba bien contenta porque tenía muchísimas vajillas y me regalaron precisamente, me parece que eran tres vajillas, no, eran cuatro vajillas de una sola figura. Y yo decía, tala, o sea, me los dieron repetidos, estuvo de oferta o qué onda, ¿no? Pero yo ilusa en aquellos años, como yo les digo, que yo no tenía esa mentalidad como, pues, de decorar. O sea, sí me gustaba tener ordenada mi casa, pero no como ahora. O sea, el día de hoy, hasta el día de hoy, siento que me he vuelto, pues, he cambiado para bien, pues, ¿sí me entienden? Entonces yo, pues, a ustedes las quiero motivar para que cambien para bien, así como yo, que yo no era así, yo me volví, como les he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Porque no vaya a ser que por ahí me conozca una amiguita y ya me conozca de tiempo y van a decir, no, si la Jessy no era así, y me van a querer acá, no sé, como levantar falsos que no son falsos, pues, ¿no? Por eso yo les quiero decir a ustedes antes, para que digan, ah, no, pues la Jessy la verdad es que sí cambió para bien, ¿no? Más bien yo quiero que de ustedes también nazca ese cambio para bien. Y bueno, pues les digo que
yo ya tengo varios vasos y varios platos de hace años y estaba yo bien contenta con mis vajillas, ¿no? Pero no estaba yo tan contenta igual con las vajillas que según yo tenía como repetidos. Y bueno, total que le regalé una vajilla a mi mamá y una vajilla a mi suegra y ya después me dijeron, ay, Jessy, ¿y por qué no le diste de las otras? Y así como de, no, pero es que las están repetidas. Y me dice, no, porque así cuando las invites a comer, sacas todos los platos de una sola figura y no estás sacando que dos verdes, dos blancos, un rojo. Y yo así como de, con la mano en la cabeza, ¿no? Así de, puchi, guagua, se me pasó. La verdad es que, pues, a mí no se me pasaban esas ideas antes, no sé por qué. Pero en esa vitrina que ustedes justamente conocieron aquí en mi casa, en esa vitrina yo la compré precisamente en pagos hace muchísimo tiempo, en pagos, y yo la compré precisamente, bueno, mi esposo y yo la compramos precisamente para acomodar todas las vajillas así como soñadas, ¿no? Mis vajillas, mis platos, mis vasos. Cuando yo estaba yo recién casada, ay, o sea, tenía yo pues todo nuevecito. Y bueno, esa historia ya se las contaré más adelante junto con mi esposo, que ya ven que últimamente se está animando más a salir en este canal. Y bueno, pues ya les platico que aquí ya estaba ya casi a punto de terminar. Ya estaba yo con los vasos, ya estaban... Bueno, justamente los vasos pequeños y los vasos grandes, esos los compramos de promoción en la mamalucha, como les dicen mis hijos, estaban de promoción. Y yo le decía a mi esposo, ándale, vamos a comprar. Y mi esposo, no, ¿para qué? No, que no. Y el chiste es de que lo convencí y bueno, pues ahora tenemos platos y vasos. Y bueno, pues ya continuando con esta organización que nos estamos llevando muchísimo tiempo, en verdad, jamás pensé que me iba a llevar tanto tiempo en esto. Pues ya comencé a organizar pues todo lo demás que estaba en la bolsa, que era una super mega bolsa, parecía la de Barney, que sacaba y sacaba y nunca terminaba, ¿no? Pues estas cositas que casi no las uso, que son las portatazas y no sé qué, los fruteros y cositas que yo casi no ocupo, los estuve metiendo en ese espacio que está como igual algo incómodo para sacar. Entonces ya no supe si guardé bien los toppers porque también los estuve metiendo en el mismo lado, pero del otro lado. No sé si hice bien, tal vez a lo mejor con el paso de los días, conforme yo vaya cocinando y vaya ocupando mis cosas, voy a ver qué es lo que me queda más a la mano. Ahorita pues no sé, ¿verdad? Ahorita como que estoy cerrada de ojos, ya solamente cuando empiece a cocinar me voy a empezar a dar cuenta. Y bueno, pues en cuestión de toppers, pues todos estos toppers son de marca Prichos. No, son de marca Cubasa, ¿no? Creo que sí manejan esa marca Cubasa, es una marca súper mega mega económica. Y bueno, pues yo casi todos mis toppers los he comprado ahí. Anteriormente yo tenía amigas y vecinas que tenían, bueno, clientas más que nada, amigas, que me vendían de topperware y yo decía, no, no, es que yo como que no, nunca me llamó como la atención en comprarme toppers porque como vivía con mi mamá, yo decía, no, pues es que, o sea, yo decía, no, no es mi casa, ¿sí me entienden? Y eso es un error. Porque pues yo decía, cuando tenga mi casa y cuando tenga mi casa y ándale pues, cuando ya pues me separé de mi mamá, pues me costó bastante trabajo porque no tenía nada, nada, nada. Entonces sí me dio una arrepentida porque yo dije, bueno, ok, hubiera comprado mis cositas y las hubiera ido guardando. Pues para el día que yo me independizara, pues ya no se me hiciera tan difícil. Porque yo ya tenía mis cosas, pero les digo que como estaba yo cocinando con mi mamá, pues poco a poco iba sacando las cosas, los sartenes, las ollas, los platos y todo eso. Y pues ya saben, se acaban, también se acaban, ¿no? Entonces, pues eso sí, me costó bastante trabajo. Así que cuando nos venimos a vivir para acá, pues no tenía yo nada de ese tipo de toppers. Y me fui haciendo de mis cositas en Prichos.
si ustedes no conocen Prichos, es una tienda que se encuentra a un costado en la misma, dentro de la misma tienda de Walmart, se encuentra a un costadito, que ahí es donde he comprado todas mis canastitas, las que tenía en la vitrina café, todas esas canastitas en color chocolate las compré en Prichos, y pues ahorita ya cuestan 20 pesos, ¿no? Tan solo las blancas, las rosas y las cafecitas, las chocolate. Y las que tengo en el área de lavado, que son unas tono durazno, esas las compré en Walmart. Son muchísimo más caras y yo siento que, bueno, nada más varía en el tamaño, pero, o sea, Prichos para mí ha sido un apoyo fundamental para yo comprar tanto decoraciones, tanto toppers, tanto porque también ahí compro toallitas húmedas, toallitas desmaquillantes y me parece, bueno, dos que tres cositas como cables para audífonos, ¿qué más? Cables para cargadores y bueno, en fin, Prichos, está buenísimo, así que las que no han ido, vayan a ver porque dan todo a 20 pesos y la verdad es que está súper bien el precio. Y cuando yo creí que ya había terminado, no, o sea, me faltaba la bendita estufa. Esa nada más la vi, ya ven que los chicos que trabajaron aquí la carpintería, me da risa porque les digo que en un video que ellos para tomar la foto pues estuvieron guardando todo como al ahí se va, ¿no? Entonces el día de hoy me sentí así como ellos guardando cosas para allá, el chiste es de que no se viera el despapay arriba y ya después con calma pues organizar de una manera correcta, ¿no? Porque me gustaría pues comprar un papel protector para ponerlo adentro de mis gabinetes, tanto arriba, tanto abajo, para que igual no se maltrate la pintura. Y de igual forma, pues ya ven que luego, no sé, en ocasiones los trastes todavía cargan un poquito de agua y pues para que no se me vayan a maltratar, ¿no? Y me duren como por más tiempo. Ser cuidadosa en ese aspecto. Pero bueno, pues aquí la estufa, les digo, ellos le habían dado una pasada, así que sí me costó trabajo, pero no tanto, ¿no? Y además, pues igual, como no había yo cocinado, pues no está sucia de comida, porque creo que se ensucia más luego de comida que de polvo. Entonces aquí pues la verdad le di una pasada súper rápida a la estufa. Ya nada más lo único que me faltó así como bien para mi limpieza es mover la estufa, porque hace tiempo que no la muevo, pero ya después, chicas, porque les digo, ahorita ya lo que yo quería ya es terminar que se vea decente como por arriba, y por eso es que les digo que me sentía yo como los chicos, que ya les aprendí algo, al menos que se vea bonito por encima, y ya lo de abajo o arriba, pues ya estaremos viendo más adelante, ¿no? Con el tiempo, porque ahorita ya siento que traigo todo el tiempo encima, o sea que se me vienen las fechas importantes y yo todavía con el desmaye, y bueno, el chiste es de que ya aquí con una pasadita súper rápido, bueno, lo que sí es que ya saben, yo a cada rato voy a enjuagar mi trapo, porque también siento que nada más voy en bueno, primero la primer pasada es como de quitar todo el polvo, ya después le vuelvo a dar otra pasada para darle una buena limpiada, ¿no? O sea, tampoco es que lo haya hecho a la y se va, no, o sea, tampoco, para nada. Pero bueno, les digo, miren cómo quedó bien sucia ya después de la limpieza. Más que nada porque pues no está sucio el piso. Según yo lo trapé ayer, pero pues está sucio de lo que va cayendo, de la basurita, de no sé de dónde sale basura, pero se ensucia, ¿no? De lo que uno camina y todo eso. Y la parte de aquí del tostador, yo en la vida lo he utilizado. No sé la verdad qué se puede hacer ahí. Pues es tostador, no me imagino que se pueda hacer ahí, ustedes coméntenme, chicas, qué se puede hacer ahí en el tostador. Y pues igual de igual forma, no sé si sea el primer año que ocupe mi horno de la estufa, porque en la vida lo he utilizado. Entonces pues ahorita vamos a ver si preparamos algo para este fin de semana o no lo sé. Pero bueno, pues aquí ya estoy ya casi en la recta final de esta limpieza. Me costó bastantito, pero pues ya nada más le estoy dando aquí unos toquecitos al final. Bueno, que es cuando yo limpio la encimera es porque ya terminé.
La verdad es que yo ya tenía ganas de terminar todo, o sea, aquí ya todo. Yo ya dejé la licuadora de mi amiga que me regaló, de mi bella Eva. La dejé ahí porque la voy a utilizar en la decoración. Y pues les digo que esa botellita de aceite, como la botella que tenía el aceite, pues la de plástico, ya la quería yo tirar. Pues busqué mi botellita y rellené mi botella, y la botella de plástico pues la tiré, ¿no? Y ya también estuve dejando ahí la cafetera, que es lo que también suelo dejar aquí. Y de verdad que yo ya tenía muchísimas ganas de decorar. O sea, yo dije, ya quiero ver mi cocina terminada. Pero pues es que a mí me come el reloj. Yo siempre estoy atrás, o más bien la hora está atrás de mí, ¿no? Porque no puedo, chicas. Me levanté bien temprano, pero pues igual, o sea, me ganó el cansancio de los días que he tenido bastante trabajo. Y en ambos lados, ¿no? Tanto en mi casa como tanto en la estética, gracias a Dios. Y pues me ha ganado el cansancio. Y la verdad, el día de hoy se me durmió un poquito el gallo. Por eso es que me puse el gorro, porque no me peiné así como al 100. Y por eso me pongo mi gorrito, porque me ha ganado el cansancio, mis chicas. Ahora sí, ya se va viendo muchísimo mejor. Se ve como al principio cuando les dije, al fin quedó la cocina. Pues no, es que estaba sucia, ya ven. Es que de repente me siento como los chicos que trabajaron aquí, como nada más guardando las cosas en un lugar que no le corresponde. Pero bueno, ya el día de hoy ya estuvimos organizando. Ya quedó más o menos, miren. Estuve dejando como, pues, como, ¿cómo se dice? Pues las cosas que yo comúnmente ocupo, de ollitas, por ejemplo, de esta, ¿no? Como la batería, pues, ¿no? El conjunto de la batería. Aquí está otro. Arriba voy a dejar unas tapas que no ocupo. Y nada más aquí en la mano, nada más dos ollitas que tengo, que es para la leche. Cuando hago café y eso, ahí. Que yo estoy pensando que a lo mejor las dejo aquí, porque esas tapas realmente nada más ocupo una. Voy a tratar de dejar las cosas que más ocupo. Ya se va a ir viendo, chicas, al paso de los días, conforme yo vaya cocinando y vaya yo ocupando mis cosas. Y ahí igual quedaron cosas que, allá definitivamente cosas que nunca ocupo, ¿no? Así nada más son cosas que he ocupado para decorar. Y aquí pues estas cosas tampoco las ocupo. Aquí estuve metiendo alguna... Déjenme voltear la cámara, ¿sale? Ajá, como les decía, aquí estuve metiendo unas canastitas que voy a ocupar para organizar a ver qué cosa. Y igual, pues mientras no los ocupe, pues está bien ahí al fondo. Estas no las ocupo también, entonces procuré dejarlas aquí para ver si las utilizo. Y ahí al fondo, pues cosas que no utilizo realmente. Ahí arriba les digo cosas que tampoco utilizo. Aquí estuve dejando los sartenes, porque estos de plano sí es lo que más ocupo, los sartenes, los inmortales, ¿no? No, esos todavía no son inmortales, chicas, están re feos, ya me hacen falta unas ollas, ya viendo aquí el despapalle, ¿no? Y esto también, eso es comúnmente cuando lo ocupo así, todo junto, como para escurrir tacos y todo eso, ¿no? Aquí es lo que le estoy comentando a mi esposo, que vamos a meter, por ejemplo, el papel y los cereales. Bueno, las servitoallas y los cereales, que yo espero que sí quepa, porque ya ven que luego lo poníamos arriba del refri. No, sí, no, arriba de la vitrina. Pues ahora todo eso va a ir adentro de ahí. Y pues aquí estuve dejando unas tablitas que yo digo que al contrario voy a subir estos. O ahí no sé, es que ocupo más esto que esto. Entonces yo creo que lo voy a cambiar de lugar. Pero bueno, ya al menos me idealicé, ¿no? Aquí estuve metiendo casi todos los toppers. Ese sí no sé si lo voy a acomodar abajo o lo voy a estar dejando ahí. O voy a dejar las cosas que no ocupo arriba. Es que no quiero que todo lo de topper quede en un lado. No quiero tener como en diferentes lados. Ya ven que aquí estuve acomodando la despensa y el otro día les enseñé. Me hace falta surtir despensa porque estamos escasos. Parece que, les digo, recién nos cambiamos de hogar, ¿no? Aquí arriba ya ven que les dije que estuve organizando lo que es el desechable, y ya nada más metí ahí los vasos, que son los que estaban allá en casa de mi mamá. Bueno, que los ocupamos en casa de mi suegra y ya después estaban en la casa de mi mamá.
Y aquí, o sea, básicamente aquí estoy guardando las cosas que más ocupo de todos los días y siento que está a la mano. No lo quise dejar arriba porque yo ya estoy acostumbrada a tenerlo aquí abajo. Entonces aquí sí no supe qué onda. Ya con el paso de los días les digo, voy a ver la manera de organizarlos bien. Pero pues igual aquí está práctico porque luego mis hijos son los que me pasan los platos. O yo, ¿no? Para rápido. Aquí vasos, tazas. Y de allá hasta el fondo, que de plano está algo incómodo para buscar, pues son cositas de decoración. Lo mismo que allá abajo, miren. Todo eso son decoraciones y pues obviamente no está a la mano, ¿no? Ustedes estuvieron viendo que sí estuvo algo difícil para estarlas guardando, entonces ahí siento que quedaron perfectos. Pero pues bueno, yo no entiendo aquí, mis chicas, que de un solo cajón yo tenía todo esto que tengo aquí en los cuatro cajones. Definitivamente el otro organizador ya no me cupo, así que estuve dejando pues nada más este y de este lado cuchillos. Aquí estuve dejando nada más como cucharas de plástico y de madera. Y aquí estuve dejando cosas de fierrito, las cucharas de cosas de fierrito. Y pues aquí cosas de plástico que no tienen nada que ver. Pero bueno, todo esto lo tenía yo en un solo cajón. Necesito organizarlo bien con unos, ¿cómo se dicen? Unos organizadores. Bien, bien, bien. Bueno, la parte de aquí abajo casi no tengo nada. Aquí nada más me falta mi molcajete. Y de igual forma, allá al fondo donde está incómodo de sacar, quedaron decoraciones. Miren, es que sí tengo bastantitas ya viéndolas bien. Pero todo se ocupa, todo se ocupa. Todo está en buen estado, todo está bien. Ya lo feito ya lo tiré. Y bueno, aquí estuve poniendo ya nada más el vaso de la licuadora. Y allá abajo pues la otra licuadora que tengo y el comal que siempre lo estoy ocupando. Entonces no sé si ese dejarlo ahí o pasarlo arriba, pero bueno, aquí de igual forma está bien, ¿no? De este lado nos quedó pues abajo de la tarja como estaba anteriormente, las canastitas con mis productos. Y siento que pues aquí está bien. Tal vez más adelante me compre un organizador para que vaya adentro de los cajones. Pero yo de así se me hace muy bien, se me hace muy bien, no le pongo pedo. Ay, y al fin, así, ya ven que ya también limpié la estufa, pero ya al menos se ve como al principio, pero ahora sí limpio, ¿no? Ya nada más son detallitos mínimos, pero que ya con el paso de los días va bajo. Ay, lo que sí es que les debo la limpieza de esta puerta, que está totalmente sucia, ¿eh? Miren, esta sí de plano la pienso lavar cuando lave el área de lavado y le pienso lavar así ya bien, pero ya cuando lave lo del área de lavado. Me falta acomodar todas las toallitas que saqué que estaban allá en los organizadores, no sé si recuerdan. Todas esas toallitas las tenía yo dobladas allá abajo. Y bueno, ya nada más esto está listo para decorar. Primero Dios, mañana, no mañana. Ya primero Dios, al rato, en la noche que lleguemos, me voy a poner a decorar aquí. Y de este lado, mis chicas, mis hijos ya estuvieron acomodando su tapetito. Bueno, su tapetito así como ya estaba antes. Así que ya de este lado ya está muy bien. Y ya se está viendo ordenadísima la casa como antes. Ahora sí ya estoy contenta, ya cada vez nos falta menos. Ya, la verdad es que todo el resto de la casa ya está organizada. Ya nada más me falta lo que es el comedor, porque ahí es donde tengo todas las decoraciones que de Navidad y todo eso que he ocupado o que próximamente voy a ocupar. Así que en el comedor está lleno, lleno, lleno. Y miren, ahorita me voy a maquillar porque no me dio tiempo. Nos paramos súper tarde, pero bueno, yo quise avanzarle. Ahorita tenemos que desayunar otra vez, a ver qué desayunamos en casa de mi mamá o en el camino se nos atraviesa algo. Pero bueno, ahora sí que yo creo que hasta aquí vamos a dejar este videito. No sé cómo haya quedado, corto, largo, no lo sé. Se los voy a dejar corto para no aburrirlas. Y bueno, pues si te gustó este videito, regálame un bello like. Suscríbete a tu canal, que gracias a Dios ha ido creciendo. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Les mando un besito y un abrazo a la distancia. Recuerden que estoy subiendo dos videos todos los días, en la tarde y en la noche. Bueno, tarde-noche. Y ahora sí nos estamos viendo o las estoy leyendo al rato o hasta mañana en el próximo video. ¡Bye! ¡Las quiero mucho! ¡Bye!